tal vez somos dos chispas de la oscuridad. ¡Vamos! Acomodémonos ahí. Bueno. Como decíamos, chiquillos, lo prometido es deuda. En la sección Entrevistando A tenemos a una gran invitada, una persona muy buena onda, muy simpática a morir. Una mujer multifacética, actriz, comediante, locutora de radio y, por supuesto, una gran amiga. Bienvenida acá al programa, humilde programa, Renata Chino. Ahí vamos. Renata de Comunidad. ¡Mira, mi mamá! ¡Hola, hola! ¡Mira, mi mamá! ¡Mira, esta es la princesa! ¡Mira, preciosa! ¡Hola, Renata! ¿Cómo están? Ellas son iguales, ¿eh? Y triónica de mí. Igual que la mamá. ¿Cómo estás? Bien, corazón. Bien. Oye, qué entretenido el programa, lo vi entero. La estaba... Gracias. Súper buenas comunicadoras. Oye, mira. Gracias. Mira. Ahí está el cojín que le regalaba. Con mucho cariño. Todos los regalos que ustedes me han hecho los tengo guardados. Lo que pasa es que no los pude traer todos ahora porque tengo la lapicera abajo, pero aquí tengo un y ahí está, mira, mi guagua, que está grande ahora. ¡Está grande! Sí, no, histriónica, si la veíamos. Muy histriónica. Las dos. Las como vamos a estimar. Sí, las dos tienen un talento innato igual que el de la mamá. La otra está ahí viendo una serie, así que por eso no vino para acá ahora. ¿Cómo están, chiquillas lindas? Bien, mira, acá, como eso te contábamos, estamos bien, gracias a Dios, tratando de entretener a nuestras chicas de Calypso desde Arica Punta Arenas y a las demás fans de Chayanne, o sea, tratar de hacer algo, de olvidarnos un poquito de lo que estamos viviendo, que a todos nos atemoriza y también, como yo te contaba el otro día, tenemos chicas contagiadas. Hoy día hicimos un Facebook Live y gente que no conocemos también nos decía, gracias, de otros países, chicas, estoy contagiada. Y ustedes nos alegran a través de Chayanne, porque saben de Chayanne, y ellas se alegran. Entonces, esa es nuestra misión, nuestra idea de alegrar a las chicas con estos programas de historia antigua y cosas así. Obviamente participa toda la familia, que esa es la idea, que podamos entender. Contenta de tenerte. Yo estaba escuchando toda la anécdota ahí, los ojos con penicilina, todas esas cosas yo no las sabía. Olvidado y ustedes, como saben tanto, es súper entretenido, así que sigan haciendo. Muchas gracias, Renata, de verdad. Con todo el cariño. Se hace con mucho cariño y lo demás es que y felices de tenerte, Renata, y poder verte, saber también de ti, porque uno te sigue en Instagram, las chicas de Cariño a lo largo de Chile también te siguen, pero tenerte así igual es rico, o sea, se acorta la distancia, aunque sea a través del teléfono. Sí, de todas maneras, uno se siente mucho más cerca de la gente y que, claro, como dicen ustedes, a todos nos pasa lo mismo. Nosotros también tenemos gente cercana con la enfermedad, gente que ha fallecido, la abuelita de un amigo muy cercano, pero bueno, tirando para arriba el ánimo y la energía para que salgamos luego todos juntos. Esa es la idea principal. Nosotros, como decía la chica, y decía, no, la Renata, maravillosa, estaba súper contenta la chica de allá de Chiloé, de todos lados. Dale saludos de la... Primero, Karen, te envió, no sé si lo viste, te envió un saludo, sí. Que te amaba, que estaba muy contenta, se emocionó con tu saludo, porque yo dije, le voy a dar inmediatamente el saludo. Somos muy amigas con la Karen, súper amigas. Sí, sí. Y son personas muy transparentes, ustedes, que nosotros que también, en un nivel muy bajo, igual estamos ahí viendo a las demás personas, ustedes son muy parecidas. En lo natural, que son en lo natural, o sea, es con lo que mismo que yo decía, lo cariñosa, atenta, eso, son como nosotros. Que yo a la Karen, nosotros no nos vemos mucho, pero yo la siento muy, muy cerca, la siento de mucha confianza, le cuento siempre mis cosas, y siempre que yo estaba en un problema, ella no sé, como que se entera no sé cómo, y me llama, me manda un mensaje, ella es muy buena persona, muy preocupada de los demás. Cuando yo tuve a mi primera hija, llega un ramo de flores gigante, gigante, gigante. Y yo dije, ¡ay, mi marido, qué amoroso! Yo me imagino vos. Y agarro la tarjeta, Karen Dockenbauer. Sí, abrazo algo similar. ¡Qué bueno! Así que, mira, vi cuando le mandaste los saludos, le pusiste harto pino, así que muchas gracias. Oye, Renata, las chicas, como sabían que te teníamos de entrevista, también nos mandaron unas preguntas por WhatsApp. Ahí, cariño a Renata, y también nos dicen. Cariño a Renata, besito. Renata, nosotros, bueno, tú sabes que igual estudiamos harto, sabemos hartas cosas,
Pero yo quiero saber algo, nos vamos a ir directo al hueso. Ya. Cuéntanos qué le susurraste el oído a Chayanne cuando bailaste con él en Mucho Lucho, año 2005. ¡Al hueso! ¡Al hueso! Y mi hija me dice ahora, mamá, ¿tú te conociste con Chayanne? Le dije, Chayanne andó sin calzones. lo que pasa es que esas cuevazos que tengo yo trabajaba en el Mucho Lucho, pero yo hacía las imitaciones y venía Chayanne de invitado y habían tres mujeres que lo tenían que entrevistar. Y una de ellas parece que faltó, la verdad que no sé el rumor. Entonces el director me dice, Renata, tú puedes ser la tercera mujer porque la no sé qué no pudo venir o qué sé yo. Entonces yo le digo, pero ¿cómo si yo no traje ropa? Yo andaba con la ropa de la imitación nomás. No, no importa, voy a vestuario y te prestan un vestido. Voy a vestuario y la Rosita, la señora de vestuario, me prueba varios. Y entre eso me probó uno que era como café, como el color de mi uña, café moro, apretado para arriba y para abajo ancho. Y yo le digo, ay, Rosita, pero se me marcan los calzones. Pero sáquese los calzones, mijita, si aquí la artista, las animadoras no usan calzones. Ya, bueno, me lo saqué. Y voy bien sentadita, yo con la pierna cruzada, y me toca preguntarle a Chayanne. Y la pregunta cada uno se la inventaba. Y yo le digo, ay, Chayanne, tú sabes que, tú sabes. Y yo le digo, yo soy actriz, y me hubiera encantado trabajar contigo en la película Dancing with Me, y me encantaría bailar como bailaste con la actriz, qué sé yo. Me dice, pero bueno, ¿cuál es el problema? Ven acá, que yo te enseño. Y yo me acuerdo de la película cuando la da vuelta, recuerdo que ando sin calzones, y te juro que me dice, Dios mío, estábamos al aire, estábamos en vivo. Yo dije, todo el mundo me va a ver mi cosita. ¡No! Yo no me doy vuelta porque ando sin calzones. Y me hace... Esa cagar de la risa. Pero... Cosita. Pero pocas mujeres pueden decir que tienen una anécdota tan buena como la tuya. ¿Sabes? Mira, para hablar más bien de, que ustedes son tan buenas, chiquillas, porque yo siempre digo, el mejor fans club son ustedes, de todos los artistas en el mundo. Gracias. Pero lo que yo tengo que decir a favor de Chayanne, que es demasiado caballero, tú sabes que ese día que él era el protagonista de la invitación, o sea, ¿qué importaba yo? Como él sabía que andaba sin calzón y tenía susto que yo me fuera a caer, me tomó de la mano cuando terminó el programa y me llevó hasta el camarín de la mano. ¡Ay, que se me fuera a caer! ¡Qué linda, preciosa que tiene! ¡Ay, no sé, yo lo amo! Estoy enamorada de Chayanne, yo, chiquilla. ¡Qué suerte! Pero sí, bueno, eso nosotros sabíamos un poquito de esa historia y estábamos muy... Gracias, Renata, por el tip que me diste, porque la próxima vez que venga Chayanne le voy a decir lo mismo para llamar su atención. No, yo creo que entre la Renata y yo hay una diferencia. Tú me dio 1.48. Pero voy a llamar la atención, tengo que cuidar, me va a proteger. No, y anécdota más divertida, nosotros habíamos averiguado ahí cuando vimos el programa, porque nosotros tenemos el programa. Sí, así lo tenemos grabado. Lo tenemos grabado, lamentablemente, como estamos, como lo digo. Pero tú sabes que yo cuando cada vez que voy a un concierto, yo no sé si a ustedes les pasa un concierto de Chayanne, yo llego mal a mi casa, estoy como 2 semanas con depresión, porque yo voy al concierto, me encuentro con ustedes, con la otra chiquilla, bailo, y yo creo que me está cantando todas las canciones a mí. Todos creemos lo mismo. Sí. Llego a mi casa enamorada, abro la puerta y veo a mi marido. ¡Oh, no! ¡No pasa lo mismo! ¡A todas nos pasa lo mismo! ¡No puedo estar casada! O sea, siéntete acompañada porque sufrimos la misma decepción. Una pasión chata que yo, mi marido, por ti. Ay, me siento mejor ahora, me siento que no soy la única. No. Qué bueno, mira. Otra pregunta que nos llegó también desde lejos decía: ¿tienes algún tema de Chayanne en tu playlist? ¿Y cuál es el que más te gusta, Chayanne?
Pucha, mira, yo de verdad que soy tan fanática, me gustan todas las canciones, pero las que más, o sea, no, todas me gustan, pero yo me pongo a bailar como loca, Fiesta en América, palo, 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 palo bonito, palo. Soy San Antonio, por eso te quiero. Aquí me están soplando, mamá, también me gusta tambor, tambor, tambor. Tambor de tierra me gusta. Yo me salgo de la ducha, pilucha, y empiezo tambor, tambor, y la Anita me toca en el poto así, tambor. Muy simpática nuestra Renata, un amor. Bueno, ¿cuál pregunta más? Acá tenemos. Sí, acá hay una niña que es desde Argentina. Se llama Nati, te mando un gran abrazo y muchos besos. De Argentina te manda. De Argentina. Hay otra niña. Muchas gracias. Hay otra niña que es de los Andes y también te manda muchos saludos y un abrazo desde los Andes. Bueno, una de las preguntas que nos llegó también, ¿por qué crees que Chayanne está siempre en forma mediática en la actualidad? Así como el estallido social, sí, la juventud, sacaba a Big Boy, pensaban que eran hijos de nosotros, que sacaban, y que Chayanne siempre está en los temas. Por contarte que esta semana estuvo de Trending Topic en Twitter. Chayanne siempre está, no como otro artista, siempre aparece dentro de la juventud. Hoy en día muchos de ellos dicen que son hijos de Chayanne. ¿Por qué crees tú que tiene esa conectividad con el grupo, con la gente actual, incluso con los jóvenes? Bueno, primero porque tiene hijos jóvenes, entonces me imagino que está súper actualizado de todo lo que, del mundo globalizado, porque los artistas de repente nosotros, nuestra generación, que yo me considero la generación de Chayanne, de repente nos quedamos un poco colgando porque no estamos tan acostumbrados a las redes. Los artistas, nos gusta ser artistas más que estar siempre conectados. Pero cuando uno tiene hijos que son de esta generación más millennial, te hacen estar súper activo en redes sociales porque los cabros te enseñan, te hablan temas contingentes, te de alguna manera te exigen estar siempre. Yo pienso que tiene que ver con que sus hijos son millennial, pues son jóvenes, entonces él está muy al tanto de todo lo que pasa y además que él está muy metido en onda, él es muy, tiene un corazón muy grande, siempre apoyando su país, siempre apoyando todas las causas sociales. Además de ser un gran artista, lo considero una gran persona, entonces no queda ajeno a lo que está pasando en el mundo, así que no me extraña que él sea súper opinante. Ay, qué bueno. Bueno, esa era como la pregunta, porque lo demás igual se repetía en alguna, de como qué ritmo te gustaba más, el ritmo romántico de Chayanne o el ritmo urbano que ha sacado últimamente. Los dos me encantan. Y eso es como que las preguntas que las chicas te querían hacer. Así que, bueno, feliz de que nos contaras esa historia. Yo, ya como te digo, la sabíamos, feliz de verte también, decirles que también, como ella dice, nos encontramos en los conciertos, y te vemos y te seguimos porque te queremos mucho. Y las chicas, como también, ahí, desde Arica, Punta Arenas, te envían las chicas ahí. Mi Paine, le mando un abrazo, que es de Paine. Anita Vilche de Valparaíso, todas te mandan un cariño, y ellas no son chicas de Calypso, claro, pero aparte de ellas, las chicas de Calypso todas te adoran y te mandan un genial abrazo virtual. ¿Sabes qué a mí me pasa? Que yo siento que cuando nosotros vamos a los conciertos de Chayanne, muchas amigas me dicen, oye, pero ¿cómo tú vas sola a los conciertos? ¿Pero y por qué hay que ir acompañada si uno se encuentra con tanta gente como ustedes, que estamos todos en la misma? Entonces, yo por lo general voy a los conciertos de Chayanne sola, porque mi amiga no me acompaña siempre, porque una persona que no es tan fanática va una vez cada 5 años. En cambio, claro, cada vez que viene, voy, porque para mí es ir a ver a mi pololo. Entonces, yo voy sola, pero me encuentro siempre con todas las chiquillas que están al lado, nos hacemos todas amigas, porque estamos todas en la misma. Entonces, son muy bonitos lo que se provoca entre la fanática, independiente que seamos o chicas de Calypso o la... O diferentes, por supuesto. Pero la característica es que amamos y seguimos al mismo artista, así que todo bien. No. Y ya, cuídense mucho a todos. Igual. A todos, cuiden a sus familias. Esto va a pasar pronto en la medida que soportemos el encierro. Sabemos que es difícil por muchas razones obvias, pero hay que tratar de hacerlo. Mientras más encerrados estemos, más rápido se pasa esta cuestión, esta pesadilla, y podemos volver a nuestra vida. Pero mientras tanto hay que aguantar para no seguirnos contagiando. Sí, así es. Te mandamos un abrazo grande, te queremos, nos vamos a volver a encontrar, nos volveremos a encontrar en algún lado, te vamos a apoyar siempre, estés
donde estés, puertas con los compro. Yo siempre me acuerdo de usted, en todos lados siempre las nombro porque de verdad son súper fieles. Suerte tiene Chayanne de tenerlas a ustedes como familia. Muchas gracias. Dios te cubra, Dios te proteja a tu familia, a esas hermosas niñas que tiene, que Dios te las cuide, te las guarde. Besito. Cuídate, Renata, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Te queremos mucho.
Al Banco Estado, cuenta lista 02-91-70-65-5107. Se lo vamos a estar entregando en la fanpage, por si quiere alguien aportar, bienvenido sea, porque en este frío y el cáncer no para, chiquilla. Con coronavirus sigue igual. Entonces necesitamos calefaccionar a algunas familias de estos niños que sufren de esta horrible enfermedad. Así es. Continuamos con nuestras actividades sociales. Ya haremos más actividades, pero estamos apoyando a las fundaciones. Y como les mandé, muchos saludos a Teletón y a todas las fundaciones que siempre hemos estado presentes. Vamos a estar de vuelta, amigos. Ahí buscaremos la forma de seguir apoyándonos, inclusive sin poder estar en terreno. Tenemos una llamada. ¡Aló! Ok. Oye, un saludo, amiga, que estés muy bien. Ahí te... ¡Chao! Bueno, nuestra amiga nos decía si podía comunicarse por WhatsApp. Importante. Chiquilla, la que quiera depositar algo se comunica por WhatsApp, le vamos a enviar los datos. Al WhatsApp, que siempre hemos estado entregando, y el WhatsApp está fijado, el número, parece. Ahí, al WhatsApp. Al más 569-5603-7479. Más referencias sobre esta obra social, se comunica con nosotros. Chiquillas, continuamos con Historia de Chayanne. Aquí hay una pregunta. ¿A qué hora nació Chayanne el 28 de junio de 1961? Tenemos un tema ahí que tampoco queremos... Hay un tema entre el 28 y el 29. ¿Esto quién lo pregunta? Ella es de... Argentina. Soy Nati. Nati, te cuento. Tenemos ahí una referencia en los papeles. No me creerían. De verdad que no me creerían, pero... Tenemos hasta, somos tan periodistas que tenemos hasta parte del pasaporte, en alguna documentación sale que Chayanne está el 29 de junio. Son cosas que referentemente Chayanne también las ha explicado en estos últimos años en algunas publicaciones. Entonces entre el 28 y el 29 las fans lo celebramos todas el 28. De hecho las chicas de Calypso el 28 de junio también estamos de aniversario. Él cumple 52 años y las chicas de Calypso cumplimos 32 años de vida. Otro alcance, mi niña, que no puedo dejar pasar, es que pasa aquí, hay una chica que se llama Catumú Cari Flores, que canta canciones de Chayanne con lenguaje a señas, y nos está saludando para que la saludemos a ella, y muchas gracias por estar viendo nuestro programa. Qué lindo eso. Bueno, vamos Catumú, a repetir, Cari. Una chica de Catumú, Cari Flores, muchos besos, muchos abrazos por esa linda arte del lenguaje de señas y más cantar canciones de nuestro amado Chayanne. Chica, ahora sigamos. Ahora continúo. Bueno, les voy a contar que en el año 91, Chayanne, si estás por ahí o si vas a ver este video, contarte que en el año 91, hasta un fonoaudiólogo cuestionó tu presentación. El fonoaudiólogo don Ricardo Álvarez dijo que Chayanne tenía una voz tesitura limitada, con algunos agudos inseguros, coordinación respiratoria bien manejada, pues es difícil cantar y bailar a la vez. Por eso todas las fans decimos que Chayanne es único hasta el día de hoy. Porque claramente, esto es una prensa, es un profesional, un audiólogo, lo está analizando y lo está reconociendo, que es muy difícil cantar y bailar a la vez. Bueno, eso es parte de las cosas que ya habíamos dicho. También les conté que había ido al hogar. ¿Sabías tú que era fan? No sé si es todavía de Kim Basinger. No lo sabía. Sí, dije que la tengo que reconocerlo. Si la que sabe más, de hecho, ya soy tú. La que anda allá atrás de todos los fieles. Bueno, en ese entonces yo les contaba que había muchos especiales que se hacían hoy en día. No son tantos los especiales que hacen la radio. Pero, por ejemplo, Radio Pudahuel fue una de las radios que más conciertos tuvo con Chayanne del año 90, tenemos del domingo 19 de agosto del año 90, después con Patricio Esquivel 7 de octubre, del 90, 7 de octubre, en la radio también Pudahuel, Aurora y Telesecreto. Les voy a contar un telesecreto, como se dice. El sello Sony Music anduvo buscando una prenda del artista, le pidió para rematar dentro de las fans y su fanaticada. Y Chayanne estaba tan emocionado en el año 91 que envió una tenida completa. Envió una tenida completa hasta el cinturón chiquillo y un traje de baño.
esas cosas no se sabían, pero queda mucho más por hablar y muchas más cosas que contarles. También les conté, parece que, o no, que fue transmitido por la red este concierto, por Rolando Ramos, Paulina Magnares. Este año también Chayanne grabó en el subterráneo donde está su camarín, grabó un saludo para Teletón. ¿Y sabe quién lo trajo? Ese año con tan potente espectáculo, los 90 años de las últimas noticias. Las últimas noticias trajeron a Chayanne porque ellos estaban de aniversario y cumplían 90 años. Así que, wow, harta historia por saber todavía, mucho por vivir. Yo creo que voy a ir con, bueno, de la historia que les estoy contando, aquí tenemos los cuadernos y hay cosas, recortes, que también más o menos ir contándoles de la época. ¿Se acuerdan de esto? Ahí, ¿lo ven ahí? Bueno, ahí. Kodak, ¿se acuerdan de Kodak? ¡Qué guapo Chayanne en todas sus versiones! Más encima cuando lo introducimos a este programa, salva Ana Morales. Me voy enterando de más cosas y tiene fue retrocediendo. Hay muchas personas que los estilos, los cambios de look que tuvo, eso. Pero hay gente que dice, no me gusta Chayanne de cabello largo. Que me gustan todas sus facetas, sí, yo creo que todas. Pero las buenas, no lo critica porque está bien. Porque yo he visto algunas veces los comentarios. Ay, ¿qué tal? ¿Qué quieres si no es eterno? Es lo que dijo Renata Bravo. O sea, nuestra pareja, a la edad que tiene Chayanne, quisiera llegar a la edad como está Chayanne. En fin, ¿cuánto queda, chicos? Estamos... 5 minutos. Bueno, vamos. Aquí hay otra persona que me está pidiendo el Insta de la chica del cuadro. ¿Cuál fue el Insta? Chica, puede enviar, bueno, vamos a buscarlo. A ver. El Instagram de la chica del lenguaje de señas, por favor, una compañera, una amiga, una niña de acá, lo está pidiendo, lo está solicitando. Miren qué guapo. Es que yo me enamoro cada vez como es la mamá más de él. Sí, se va terminando uno enamorando más de él. Hay tanta historia detrás que es increíble todo lo que uno vive como fans. ¿Quién no pasó insolación esperando al artista de uno afuera? ¿Quién no quedó empapada esperando fuera de un hotel? Esas son las verdaderas historias que tenemos las fans con respecto. ¿Quién no corrió detrás? ¿O quién pensó que iba a seguir a Chayanne detrás con un vehículo? Nosotros, ¿cuántas? Hasta con un Fiat 600 que ya nos quedó bueno, la mitad. Quisimos seguir una vez, chica, a Chayanne. Nada menos y nada más que en un Fiat 600. Rojo. Un viejito. Fiat 600 del año 68. Jurábamos que íbamos a llegar detrás de Chayanne. son lindas historias, chica. Agradecerle a todas las que han estado conectadas hoy día, esperamos que realmente les haya gustado el programa, las invitadas, que golpe de energía de las chiquillas. Sí, que nos dejaron súper energizadas, contentas, de logrado el punto que queremos, de que podamos entregar un poquito de lo que tenemos, de lo que sabemos, que mi hija tiene cuadernos, tiene cosas, oye, que uno puede estar compartiendo con ustedes. Y nuestra anécdota y nuestra vida y conociendo la vida de él, que es lo que más nos interesa, yo creo, a todas las fans. Y eso, pues. Están llegando más emprendimientos. Arroba pamela.topbeauty. Beauty. Productos de belleza. Chicas, sigan esta página. Los productos de belleza. @dulces.momento.puertomont. Chocolates y galletas artesanales. También creo que desayunos a domicilio. Bueno, en Iquique tenemos en Facebook Tortas Javierita, para que la sigan ahí. Tenemos en Coquimbo Servicio Jurídico. Vamos a dar el celular. Sí, es muy importante. Más 569-9544-1152. Coquimbo Servicios Jurídicos, chiquilla. Tenemos productos natura. Ahí está. Ahí pregunta. Productos natura. Ahí. Celular en Santiago, Paulina Rayén. Más 56-98-197-88-36. Bueno, son algunos de los emprendimientos. No olviden enviar su emprendimiento para que los podamos entregar, para que las chicas que nos siguen
apoyemos los emprendimientos, que en esta pandemia lamentablemente no solamente juega con nuestra salud, sino también con nuestra economía, nuestra estabilidad, entonces... Mira, acá ahí dice, soy nueva, siguiendo a las chicas de Canadá. ¿Alguna vez han estado con él? ¿Lo han podido abrazar o tocarlo? Sí, bueno... Sí, la verdad es que sí, no sería, es cosa que las chicas vean nuestras fotos. Tenemos el gusto del año que el año pasado, él se acercó a nosotros mientras nosotros estábamos en el estacionamiento afuera del hotel, Sheraton Miramar, en Viña, nosotros esperándolo a un lado, ahí, cansada, par de horas, y él iba corriendo fuera de la plaza y de la orilla de la playa, y él se acerca a nosotros y nos dice que aquí le estábamos esperando. Casi nos morimos. O sea, yo creo que éramos 11, 12, más no. Yo tuve el video, chiquita. Ahí ustedes pueden verlo en nuestro Instagram y nosotros casi nos morimos. O sea, no podíamos creer que nuestra estrella... Todo eufórica y bajó hasta con nosotros. Nosotros mientras lo veíamos en el escenario, con esa ropa tan entallada, con esa presencia tan imponente, y era así como un tan lindo. Tan Chayanne, tan Elmer. Más que Chayanne, tan Elmer. Y nos dice... ¿Y a quién están esperando? Estamos esperando a Chayanne, le dice mi hija, y él dice, aquí estoy, este soy yo, todo sudado y sin afeitar. Tenemos una chica que dice que lo único que alcanzó a decir es un queque. Son historias, chicas, tenemos muchas historias con Chayanne. Ahí hay una chica que dice, muchas gracias por el programa. Muchas gracias por el programa, y lo personal me sirvió para distraerme bastante. Eso el tema del COVID. Eso es lo que queríamos. Me he sentido realmente mal, emocionalmente muy mal, asustada, angustiada. Hay días que lloro todo el día. Besos a todas y que Dios quita más problemas. Así es, amiga, fuerza, tenemos que distraernos y esta es la forma de hacerlo. Ya, chicos, estamos como a punto de despedirnos. No queremos que nos suceda lo mismo que la semana pasada. Está muy entretenido. Queremos darle las gracias a todas quienes estuvieron con nosotros, a las ciento y algo personas que estuvieron. De verdad, chicas. Se le agradece la compañía, que a través del celular, de la pantalla, podamos darle y entregarle un poquito de alegría. Y quiero darle también un aplauso al equipo, que el gran equipo son mis hijos, mi esposo, mi hermano. Así que vamos ahora a darle un aplauso a nosotros, a los chicos que nos ayudan. A todas las chicas de Cariño de América Punta Arena. Chica, a toda la gente que nos apoyó. En especial que me quedó dando vueltas, amiga, que ella ha llorado, se ha angustiado. Estamos todas las mismas, pero hay que tener fortaleza en ella. Y vamos a salir juntas de esto. Vamos a salir. Roxana también, una gran ahí participante que también nos ayuda. Así que ya, nos vemos. Chao, amigos. Chao. Besos, cuídense. El próximo programa la esperamos. Adiós. Si Dios quiere, estamos la próxima semana. Vamos. Compartan, chicas, compartan este directo, compártanlo. Chao, amigos, chao.